Aquí inicia un nuevo capítulo de África 7 días en France 24. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano. Mi nombre es Liliana Valencia y aquí damos una mirada en profundidad a los hechos de actualidad de la semana en la cuna de la humanidad. La cifra de detenidos tras más de una semana de protestas en Sudáfrica superó los 3.400 y las víctimas fatales son más de 200. Los comerciantes son los más afectados tras los saqueos y las autoridades iniciaron las labores de limpieza en las diferentes ciudades del país. La Unión Europea y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas insisten en la necesidad de tomar medidas frente a la hambruna que golpea a los habitantes de la disputada región etíope del Tigré. Además, piden que se retiren las tropas eritreas, solicitud rechazada tanto por el gobierno de Eritrea como por el de Etiopía. Y casi un mes después de su regreso a Costa de Marfil, el ex candidato presidencial Laurent Gbagbo anunció una alianza con su antiguo rival, el también opositor Henri Konan Bedie. Ambos planean fortalecer una nueva fuerza política que podría cambiar los destinos del país. Iniciamos entonces con la información aquí en África 7 días y empezamos en Sudáfrica porque la cifra de detenidos superó las 3.400 personas después de más de una semana de manifestaciones, saqueos y disturbios en el marco del estallido social desatado tras el ingreso a prisión del expresidente Jacob Zuma. Además, las protestas dejan un saldo de 212 víctimas fatales. El país conmemoró el Día de Nelson Mandela en medio de labores de limpieza en algunas de las ciudades más afectadas. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa se unió a una jornada en Johannesburgo, barriendo escombros y basura. Durante las protestas, 161 centros comerciales, 11 bodegas, 8 fábricas y además varios puntos de venta de licores resultaron afectados por los saqueos. El mandatario insiste en que las violentas protestas fueron instigadas. Fuimos infiltrados, hubo personas que vinieron, un enemigo invisible con el que estamos luchando, que continuaremos combatiendo y derrotando. Y puedo decir que vamos a derrotarlos, porque no tienen la misma fuerza que tenemos en relación con gente joven como ustedes, nuestro gobierno, nuestras fuerzas de seguridad, las personas de Soweto y el pueblo de Sudáfrica. Y es que la nación austral vivió más de una semana de intensas manifestaciones en diferentes ciudades que derivaron también en saqueos y disturbios. Ahora se vive una tensa calma, pero decenas de locales quedaron afectados y hay escasez de combustible y alimentos. Después de más de una semana de manifestaciones y saqueos en Sudáfrica, el panorama sigue siendo tenso en las principales ciudades. Los más afectados son los comerciantes. Es desgarrador ver lo que has construido y lo que ha desaparecido. Es un dolor de corazón. Es lo que le pasa a todos los demás gerentes de negocios. Es lo que está pasando allá afuera. No es agradable, no es agradable de ver. Mientras tanto, la preocupación por la escasez de alimentos y de combustible se extiende a todo el país y las filas son cada vez más largas. Por su parte, el gobierno intenta tranquilizar a la población. Pedimos a los ciudadanos que mantengan la calma en estos tiempos difíciles. El gobierno está trabajando con el Consejo Nacional de Bienes de Consumo para garantizar la seguridad alimentaria. Las principales ciudades del país se ven envueltas en una espiral de violencia alimentada por la crisis económica y una tasa de desempleo de más del 30%. Los primeros incidentes estallaron un día después de que el expresidente Jacob Zuma fuera encarcelado por 15 meses por desacato, la chispa que reavivó las frustraciones económicas. Hablamos ahora de Etiopía porque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertó nuevamente sobre la crisis de hambruna que se vive en la región del Tigré. Además, una resolución de la Unión Europea insiste en la necesidad de combatir justamente la falta de alimentos y retirar las tropas eritreas de esta región que han estado ayudando al gobierno central de Etiopía. El conflicto de más de 8 meses deja más de 2 millones de desplazados y 400.000 personas en situación de hambruna. Duras palabras en Ginebra contra las violaciones a los derechos humanos en Tigré. El Consejo de la ONU de Derechos Humanos expresó preocupación por los abusos cometidos por Etiopía y Eritrea y pidió la retirada de las tropas eritreas, señalándolas de agravar el conflicto. La resolución propuesta por la Unión Europea tuvo 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. La situación sobre el terreno no ha mejorado y seguimos muy preocupados. La gente está sufriendo en Tigré. Eritrea en un inicio negó la presencia de sus tropas en apoyo al gobierno central de Etiopía. Ahora rechazan haber cometido abusos.
La desequilibrada resolución ignora el inicio de la crisis y traslada la culpa a ciertos actores, olvidando al principal responsable de la cuestión. La escalada internacional del conflicto también ha desvelado aliados del gobierno de Etiopía. China y Venezuela presentaron, junto a Eritrea, más de una docena de enmiendas. La resolución no refleja los esfuerzos del gobierno de Etiopía para mejorar la asistencia humanitaria y complicar la situación del Tigré. Los enfrentamientos empezaron en Tigré hace 8 meses entre el Frente de Liberación Popular de Tigré, gobernante en la región, y el gobierno del primer ministro y premio Nobel de la Paz, Abiy Ahmed Ali, que lanzó una cruenta ofensiva para sacarlo del poder. El conflicto ha dejado centenares de fallecidos, 2 millones de desplazados y 400.000 personas al borde de la hambruna. Durante meses, la región estuvo cerrada a la llegada de ayuda humanitaria, que por fin ha comenzado a fluir a través del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Pues justamente un equipo periodístico de France 24 visitó la región del Tigré en Etiopía y habló con algunos de sus habitantes. Aquí les mostramos la situación que enfrentan en medio de la hambruna y también del conflicto. Hace 2 meses, este hombre lo perdió todo. En el corazón de estas montañas de Tigré, soldados eritreos masacraron a varias personas de su pueblo. Escondidas en un hueco de un acantilado, estas tumbas son el único rastro visible que queda de la matanza. Desde el principio del conflicto, soldados eritreos apoyan al ejército etíope contra las fuerzas disidentes del Tigré. Numerosos testigos acusan a los eritreos de haber perpetrado masacres y violaciones por toda la región. Como aquí, la mayoría de las zonas rurales son difícilmente accesibles a las ONG. Debido al conflicto, este equipo médico debe con frecuencia replegarse a la capital. Incluso cuando no hay combates, los desplazamientos son limitados. Hoy habíamos previsto ir a algunos pueblos y los vecinos nos esperaban. Pero en el camino fuimos controlados por soldados etíopes que nos impidieron pasar. Les explicamos que atendemos a las mujeres y a los niños. Estamos muy preocupados por ellos. El equipo se detiene finalmente en este pequeño pueblo, en pleno centro de Tigré. En estas regiones rurales, recibir un tratamiento médico se volvió un lujo. Incluso obtener alimento es difícil. La desnutrición afecta especialmente a los niños. Está perdiendo peso. Te haré una orden para que puedas recibir alimentos especiales. El cese al fuego unilateral declarado por el gobierno el 28 de junio deja entrever una situación humanitaria muy preocupante. Según la ONU, 350.000 personas están en situación de hambruna en Tigré. Cambiamos de información porque casi un mes después de regresar a Costa de Marfil, el expresidente Laurent Gbagbo se reunió con su antiguo rival y nuevo aliado Henri Konan Bedie. Su encuentro fue una oportunidad para fortalecer la alianza de las dos más importantes figuras de la oposición marfileña. Un encuentro muy simbólico y una cálida bienvenida. Esta escena tuvo lugar en Daoukro, la ciudad natal de Bedie. Los antiguos rivales políticos convertidos en aliados, Henri Konan Bedie y Laurent Gbagbo, se reunieron por última vez hace 2 años en la capital belga. Esta vez decidieron reunirse rodeados de sus seguidores políticos. El mensaje es claro. Las dos figuras de la oposición ahora están trabajando juntos. Yo voy a aportar toda mi fuerza. Daré todo, todas las fuerzas que me quedan al servicio de la verdadera reconciliación por nuestro país. Les doy toda mi confianza y creo que juntos lograremos nuestro sueño. Gbagbo también le habló a la multitud. El expresidente, que regresó a Costa de Marfil hace casi un mes después de una ausencia de 10 años, fue recibido calurosamente por los asistentes al encuentro. La nueva alianza política no dejó pasar el tema en las últimas elecciones presidenciales, una votación que fue boicoteada por la oposición, ya que el actual presidente, Alassane Ouattara, tomó la controvertida decisión de postularse para un tercer mandato. Si luchas contra la Constitución, podemos decir que no estamos de acuerdo. Es su hermano. Ha recorrido un largo camino. Tenemos que seguir la corriente. De eso se trata la reconciliación nacional. Bedie está recibiendo a Gbagbo en Daoukro. Es tan importante. Es más grande que mi vida. A 2 años de las elecciones locales en el país, la alianza entre los dos políticos podría cambiar las reglas del juego para la oposición marfileña.
Hablamos de ciencia porque por primera vez un asteroide del sistema solar lleva el nombre de un senegalés. Se trata de Maram Kaire, un astrónomo de 42 años que ha sido homenajeado por la Unión Astronómica Internacional. Es el presidente de la Asociación Senegalesa para la Promoción de la Astronomía. El científico recientemente dirigió 2 misiones para la NASA desde su país. En France 24 hablamos con él. Ce qu'il a de particulier, je pense que c'est de faire partie de cette ceinture d'astéroïdes. Lo que tiene de particular es que es parte de este cinturón de asteroides que, como usted lo dijo, se encuentra entre Marte y Júpiter y donde quedan residuos de la creación del sistema solar que al estudiarlos nos permite hoy devolvernos entre 4.000 y 5.000 años en el pasado. Sino de façon singulière, cet astéroïde orbite donc autour du Soleil en 1500 jours. Este asteroide orbita alrededor del Sol y toma aproximadamente 1.500 días para dar una vuelta, es decir, que le toma más o menos 4 años para dar una vuelta al Sol. Donc c'est à peu près 4 ans et demi pour faire le tour du Soleil. Es un elemento bastante simple y pensamos que está compuesto de legolitos con una superficie bastante simple que no es sencilla de detectar, que sobrevive y que fue descubierta en 1998 en el marco de un proyecto donde un equipo de astrónomos hicieron descubrimientos durante toda su trayectoria. Cada 18 de julio se conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela y aquí en África 7 días lo celebramos con un clásico de la música sudafricana en la voz del gran Hugh Masekela y su canción Bringing Back Home en su versión en vivo. Y es que el padre de la lucha contra el racismo, Nelson Mandela, también conocido como Madiba, nació el 18 de julio de 1918. El objetivo de esta fecha, además de celebrar la vida y obra del Premio Nobel de la Paz, es reflexionar sobre la necesidad de erradicar el racismo en todas sus formas. Así finalizamos este capítulo de África 7 días, pero antes los invitamos a visitar nuestra página web www.france24.com para ampliar la información de América Latina y del mundo. Quédense con nosotros, nos vemos más adelante. I want to see him walk.